Amigos y amigas, ¿para qué me sirve una cuenta de YouTube? ¿Para qué me sirve ser cuentacuentos? ¿Para qué me sirve ser escritor si no puedo contar el mundo de la manera que me gusta? Así que empezaré. Dramatis personae o lista de personajes. Yo, un cuentacuentos así tirando a gordete y calvete, pero con una ansia de vivir y una savoir-faire que le permite hacer vídeos subchorra. Un móvil de alta generación que le permite grabar vídeos de alta generación o como se llame. Una casa de estudiante. Esta es una casa de estudiante en Madrid con mis amigos Chino y Pablo, Chino y Juan, donde me he quedado a vivir con ellos durante una semanita, abusando de su confianza. Mi amigo Chino es un señor que trabaja en un cine, como podéis ver. Le gusta el cine, vive para el cine, es guionista de cine, tiene muchas cosas de cine. Mi amigo Juan, síganme por aquí, si voy rápido se joden. Mi amigo Juan es dibujante, vive para el dibujo, tiene muchas cosas de dibujo y es guay. Y voy a contarle la pequeña historia y tienen dibujos guays, de cosas guays. Y aquí he estado yo durmiendo, aquí está todo lleno de mi ropa porque me tengo que ir hoy. Aquí estaba yo sentado con este móvil de primera generación, nueva generación, esperando mi nota. ¿Qué es lo que pasa cuando...? O sea, ¿qué son las palabras que más miedo le dan a un hombre? Generalmente suelen ser como... no me ha llegado todavía. Tenemos que hablar. Y... Nacho, te miro la nota. Me llegó por aquí, por el móvil de alta nueva generación. Me llegó un WhatsApp diciendo... Nacho, te miro la nota. Yo diré... vale, mira la nota. Tuiteé varias cosas graciosas. Tengo mucho miedo, tengo mucho terror. Y fue como... Nacho, ha sacado un 3,5. Y yo hice así... ¿Qué quiere decir esto? Que he suspendido los dos exámenes que llevo 2 años para prepararme. Pero no pasa nada. Bueno, sí que pasa. ¿Qué es lo que pasó? ¿Os acordáis del Stay Sofa? Aquí me tiré 8 horas. Mi amigo Juan entraba y salía así, con cara de... Y yo decía... Fingiendo como... Pero da igual, porque esto lo voy a contar a mi manera. Yo estaba aquí tirado, con esta manta. Tirado. Y ellos se fueron a comer... son gente, porque cada uno trabaja en lo suyo, son gente muy, muy ocupada. Y yo me quedé aquí, me puse... Volvamos atrás. La trilogía versión real de 20th Century Boys es muy buena, dura muchas horas y me permitió estar así. Mirando una pantalla también va de ilusiones rotas, está muy guay ese vídeo. Y cuando acabó, después de 4 horas, una cosa así, la primera temporada, yo dije, ¿qué cojones? Y me levanté de aquí. Lancé la... Bueno, no la lancé, pero como lo estoy contando de mi manera, ¡lancé la manta! ¡Ah! Y me dirigí aquí. Esto, amigos y amigas, es una ducha con forma de Godzilla. ¿Y saben ustedes quién es un señor llamado Antonio Escotado? Un señor que se dedica a meterse muchas drogas y dice que la única magia que conoce es la mescalina y una buena ducha. Pues me di una buena ducha. Después de una buena ducha que dice... ¡Espera! ¡Volvamos para acá! Después de la ducha, fuck, me tomé un té. Porque al fin y al cabo, esto es una cocina de estudiante, al fin y al cabo soy filólogo inglés. ¿Y qué es lo que hace un filólogo inglés? Fuck yeah, let's have tea. Así que me hice una tacita de té. ¿Saben ustedes lo que es el aire de Madrid? Por cierto, estoy en Madrid, el piso de estudiantes en Madrid. El aire de Madrid como que hace, si eres asmático te hace falta de aire. Pues me tomé un té. ¿Y qué es lo que decidí cuando me tomé un té? Volví aquí. Mesa de dibujo, cosas de dibujantes y tal, cosas de cineasta, una pedazo de pantalla para ver cosas de cineasta, pues yo me senté aquí y miré aquí el reloj con los meses y dije, mayo, marzo, junio, abril, no sé contar meses en orden, me quedan 4 meses para el siguiente examen, puedo o decidir agobiarme y amargarme mucho en plan, oh Dios mío, ¿por qué ha sucedido esto? O buscar, pues si podrías haber, podría... Voy a estudiar mucho. La regla del juego. Esta mujer es catedrática, con lo cual tiene derecho de cátedra. El aire de Madrid te deja sin oxígeno. Yo estoy en Málaga, lo puedo hacer mucho más rápido. El aire... Anyway. La regla del juego quiere decir que ella puede corregirme los exámenes como quiera. Yo me tengo que estudiar según sus normas. Me voy a inflar a estudiar, me voy a matar a estudiar. ¿Por qué? Porque puedo decidir o estudiar sin plan... o estudiar en plan ¡épico! Y como este es mi vídeo, yo decido que voy a estudiar de manera épica durante 4 meses, voy a probar los 2 exámenes, voy a seguir con mi novela y... Este cuadro son caras de facepalm, hechas con muchas caras de facepalm.
podría ser simbólico, pero en verdad es que me hace gracia. Y nada, les ha gustado el vídeo, yo tenía que contarlo de alguna manera, lo he contado de alguna manera, si ha ido rápido el viaje, imagínense cómo son mi cabeza cuando me miré las notas. Y un beso para esa chica con los pechos gordos, que seguramente me estará mirando. Tú sabes quién eres. Yo no, pero seguro que hay una.